Este encuentro también es despedida ante la muerte que no se hace esperar. Paradójico. Celebra la vida en esa pequeña sala, mientras afuera en las calles, esa misma vida, su vida, estaba amenazada de muerte. Estaba amenazada. Habían puesto precio a su cabeza. Estaba amenazada por haberse puesto del lado de tantas vidas amenazadas. Las vidas amenazadas del borde del camino. Los ciegos, los paralíticos, aquellos que no tienen acceso al camino de la vida. La vida amenazada de los leprosos tirados afuera de la ciudad. La vida amenazada de los pecadores con el miedo de la condena eterna o de alguna lapidación por ahí que se escapaba. La vida amenazada de los hambrientos. La vida amenazada también de aquellos que, a su modo, buscaban la paz, buscaban una vida más justa sin la opresión política ni religiosa. Sin embargo, en este contexto de vida amenazada, Jesús no se detiene. Y como lo hacía el cabeza de familia en cada Pascua, pronunció la bendición. Partió el pan sin levadura, ese pan que todos vivían como el pan de la aflicción, el pan del desierto, todo igual. Pero con la novedad de que en ese pan se concentra la intensidad de su misma vida, el Hijo de Dios. Después de comer también, como el jefe de familia, levanta la copa de bendición, da gracias y pasándola recoge la memoria de la alianza del Dios fiel de Sinaí con su pueblo, pero ahora es su sangre con la que Dios hace alianza. Esa sangre que bombeó su corazón apasionado y consagrado por el reino de su Padre, que quiere que los hombres tengan una vida buena, la vida digna de los hijos de Dios. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, afirma la continuidad de una historia de revelación, de promesas, de misericordia de Dios con su pueblo, y la novedad de que por su sangre, con su sangre y en su sangre, esta alianza queda sellada de una vez y para siempre, pero ahora no solo para un pequeño pueblo, sino para todos los hombres. Entregar la sangre para los hombres de la cultura de Jesús era entendido como entregar la vida, y su sangre personal derramada marca una novedad radical en las relaciones entre los hombres y Dios. Desde aquel momento, lo que nos liga es justamente el amor celestial. Lo que nos redime no es su muerte, ni su sangre, ningún culto exterior, sino la entrega por amor al Padre, haciendo suya la causa de los que sufren para mostrar que Dios abraza a todos, 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 como dice el Papa. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ese gesto recoge todo lo que Él ha hecho durante su vida. Ha ido rompiendo como pan en las manos de su pueblo, un pueblo enfermo, un pueblo herido, un pueblo marginado, su vida. Ha muerto roto como uno más en el santo altar de la vida para compartir su fe en el amor inquebrantable del Padre que abraza lo que la vida injusta, insolidaria e insensible se empeña en romper. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. No significa tan solo repetir mecánicamente una y otra vez esta celebración como un mismo gesto de magia por la cual Dios se hace presente, sino hagan el mismo gesto de entrega que yo hice al entregarme realmente y no solo simbólicamente. Hagan esto. Es un grito que reclama pasar de la Eucaristía simbólica a la Eucaristía real, del amor simbólico al amor real y verdadero. Ese amor que tiene rostros, que tiene nombres y apellidos, historias, lágrimas, frustraciones, luchas y esperanzas, no solo hace válida nuestra celebración eucarística,
el cumplimiento de los cánones y lúbricas, sino el amor encarnado por sobre todas las cosas, hecho gesto y hecho vida. Cuando comulgamos con un amor atento a las necesidades de los que más sufren, comulgamos infaliblemente con Cristo que se escondió en ellos y se identificó con ellos. Todo lo que hago al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. En cada comunión con Jesús, anunciamos el modo de ser cristiano, que consiste en una existencia vivida como vida por los demás, en entrega por la causa de Dios, que es su reino y de los que Él especialmente ama, no por un amor sensiblero o demagógico, sino que los ama porque el mundo los dejó de amar y necesitan ser amados. El mundo, con sus búsquedas, con sus luchas, con sus ambiciones de poder, y a veces con su mirada también tan perversa y subjetiva, ha dejado de amar a sus hermanos. Pero Dios, frente a eso, no se mantiene indiferente. El amor de Jesús los pone de vuelta en alza. Porque qué hombre, qué mujer de esta tierra no merece ser amado, no necesita ser amado. Y nosotros, levantando en alto el legado de Jesús, no estamos llamados a amarlos. Por todos y por ellos se entregó. Para que no tengamos una mirada ausente, para que no aislemos nuestra conciencia y vivamos superficialmente nuestra vida y nuestra fe. Todo esto lo hizo Jesús. Y la cena eucarística es un memorial y su actualización permanente, porque Él sigue dándose y entregándose para la vida en abundancia de todos a través de nosotros, los que recibimos en cada comunión su cuerpo y su sangre, como una sublime transfusión de su sangre y de su pasión. Hagan esto en memoria mía, nos dice Jesús, como diciendo, miren lo que hice. Miren lo que estoy haciendo, miren cómo lo hago. No nos dice, mediten, escriban, interpreten, hagan congresos, sino solamente hagan esto. Y cuando hagan esto, después hagan todo lo demás. Celebramos hoy la festividad del cuerpo y de la sangre de Jesús como iglesia, como su pueblo, como su gran familia, esperando que Él como jefe de familia también nos parta el pan. Igual que Él lo hacemos en un contexto de vida amenazada por un individualismo social y mezquino, por una insensibilidad que se nos metió bajo la piel al son del poema de Cuídate, por corrupciones históricas arraigadas al compás de música de cuerdas, vida amenazada por la violencia cotidiana del choreo indiscriminado, por la violencia de la falta de pan, porque eso es violencia, la falta de techo, de educación y trabajo, por la violencia de los mercaderes de la muerte de Guante Blanco y de los de zapatillas de nuestros barrios, por la violencia de injusticias, esperamos justicia, la reclamamos, la pedimos y no viene. Esto nos habla de una violencia que involucra a muchos, que mezcla a muchos, que trenza a muchos en un sistema y una estructura perversa, que no tiene en cuenta a nadie, sobre todo a aquellos que más sufren. No podemos adorar el cuerpo y la sangre de Jesús sacramentales sin adorar el gesto de Jesús de ofrecerse para una vida y buena y digna para todos sus hijos. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Adoremos a Jesús con el corazón y adoremos con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestro tiempo, nuestras capacidades, con nuestra entrega generosa para que este mundo concreto, este país concreto, esta comunidad concreta vivan desde la justicia del reino, hoy y aquí. No esperemos para la vida eterna lo que no construimos en esta vida de hoy.
necesitamos en este día. Que la hostia que hoy adoramos en una custodia brillante sea la expresión comprometida de nuestra adoración de la vida y del gesto del amor, en la custodia cotidiana de la vida, esa vida que tenemos que, como Jesús, cuidar a pesar de estar tan amenazada. Jesús, como ayer, como mañana, pero sobre todo hoy, nos dice: hagan esto. San Justo, hagan esto. ¡Tierra, techo y carajo! ¿Eh?